Vamos a tener la última conferencia de este ciclo sobre eh, Marte, que estamos eh, llevando a cabo durante todo el mes de octubre y este sábado de noviembre. Y esta conferencia la hemos llamado Marte, el planeta viviente, en pregunta, porque queremos justamente preguntarnos qué posibilidades hay de que exista vida en el planeta rojo. Entonces, Marte, eh, como lo vimos en alguna de las conferencias, hace parte de los cuatro planetas terrestres junto con la Tierra, Venus y Mercurio. Sin embargo, y a pesar de que estos planetas se formaron eh, en la misma zona del Sistema Solar, tienen características diferentes, especialmente en cuanto, a, en cuanto a su tamaño y masa, aunque Venus y la Tierra son más o menos del mismo tamaño. Marte es mucho menor, como vamos a volver a ver ahora, y Mercurio es el menor de todos. Pero si hablamos respecto a vida, eh, la Tierra es todavía un planeta mucho más especial, porque es el único planeta de todo el sistema solar en el cual eh, hay vida, en el cual conocemos la existencia de vida, y prácticamente que es el único lugar en el universo donde hoy en día conocemos eh, que haya vida. Y eso implica que este planeta tuvo que tener unas condiciones especiales para que el fenómeno de la vida no solo se diera, no solo se originara, sino que, eh, sino que la vida perma haya permanecido durante tanto tiempo en nuestro planeta. Esas condiciones son, son múltiples, eh, pero indudablemente algunas de ellas tienen que ver con un rango de temperatura adecuado, con la presencia de una atmósfera con una fuente de energía que en este caso pues, es el sol, con la presencia de agua líquida, que es uno de, los, eh, de las principales premisas para la vida, y, perdón, y con otros, eh, o, o, bueno, la fuente de energía y, y obviamente con la presencia de compuestos orgánicos, o sea, de las moléculas precursoras de la vida que esas moléculas llegaron a la Tierra a, en parte en su, en su misma formación, pues ya estaban muchas de ellas en la nebulosa que dio origen al sistema solar, pero muchas de ellas también llegaron en los eh, cometas y en los asteroides que chocaron contra la Tierra en sus primeras etapas. Esto también debió ocurrir en Marte. Sin embargo, respecto a distancias a la estrella, en este caso al Sol, existe lo que conocemos como la zona de habitabilidad que es la zona en la cual se ubica un planeta para tener condiciones adecuadas para la vida. Esta zona de habitabilidad está definida respecto justamente a la Tierra, porque, insisto, es el único planeta de nuestro sistema solar y de todos los sistemas solares conocidos donde sabemos la existencia de vida. Si uno acerca más el planeta a la estrella, pues va a ser muy caliente y va a perder las condiciones. Y si lo aleja, pues va a pasar el caso contrario, se va a enfriar mucho. En el caso de nuestro sistema solar, Venus está por fuera de esa zona de habitabilidad y Marte está justo en el en límite el de la zona de habitabilidad, e incluso cuando está en su perihelio, puede estar dentro de esa zona de, de habitabilidad. O sea que podemos decir que Marte es un planeta que está prácticamente en el límite de esa zona de habitabilidad. Pero como ya les dije, sin embargo, estos tres planetas, a pesar de que están a unas distancias relativamente eh, similares al Sol y de que se formaron en la misma zona del Sistema Solar, son tres planetas que tienen características muy diferentes. Insisto, el caso de la Tierra es un planeta que ha regulado su clima, que tiene una temperatura media de 15 grados centígrados que tiene una atmósfera, eh, una atmósfera que protege el planeta, que, tiene, que permite que el planeta tenga un efecto invernadero regulado, etc. En el caso de Venus, la atmósfera es una atmósfera muy gruesa, tiene una gran cantidad de dióxido de carbono y unas temperaturas por un efecto invernadero desbocado que pueden llegar en la superficie del planeta hasta 420 grados centígrados. Y en el caso de Marte, pues está en el otro extremo, es un planeta con una atmósfera muy enrarecida, muy delgada, y aunque también eh, su composición atmosférica es, eh, está constituida por dióxido de carbono, la atmósfera es tan enrarecida que el efecto invernadero es muy bajo y las temperaturas medias son de menos 50 grados. Como les digo, esto tiene que ver con lo que llamamos el efecto invernadero, el, la regulación del clima. El efecto invernadero tiene que ver con que la luz que llega del de Sol y golpea en el planeta, parte de esa luz es reflejada al espacio, pero si el planeta tiene atmósfera y en esa atmósfera posee lo que llamamos los gases invernaderos, que son esencialmente dióxido de carbono, agua, metano y otros, otros gases. Entonces ocurre un fenómeno como el que ocurre con las tejas de un invernadero, o sea que parte del calor queda atrapado y entonces el planeta se va a calentar un poco más que si no tuviera atmósfera. Este fenómeno es el que hace que la Tierra tenga una, a, una temperatura adecuada, hace que Venus sea tan caliente, o sea, en el efect, el, el, la contribución del efecto invernadero en Venus es como de 300 grados o más. En cambio, en Marte el efecto invernadero solo contribuye en unos 5 en unos, eh, grados. En la Tierra, eh, este, el, el, uno, de los, eh, uno de los ciclos geoquímicos eh, que regula el clima es el llamado eh, ciclo carbonato-silicatos. Y ese ciclo implica dos cosas. Una, bueno, al menos esas dos cosas. Una, que el planeta tenga actividad volcánica, que es el caso de nuestro planeta, y por los, por los volcanes en actividad surge dióxido de carbono que eh, pues va a la atmósfera. Por otro lado implica que haya agua, que haya lluvia o bueno o, o que haya ríos o lagos, pero que de alguna forma el agua retire el dióxido de carbono de la atmósfera. El agua, la lluvia retira el dióxido de carbono de la atmósfera, lo lleva a los mares. Y allí ese dióxido de carbono eh, se vuelve roca, se vuelve carbonatos y finalmente se vuelve rocas carbonatadas. Que en el caso de la Tierra van al subsuelo, van al manto y vuelven a salir por los volcanes, pues, eh, se transforman y vuelven a, a liberar dióxido de carbono que vuelve a salir por los volcanes. Y este ciclo se repite y entonces eso hace que las épocas más calientes o más frías sean controladas por este ciclo. Este fenómeno en nuestro planeta, bueno, este fenómeno mm, es, en nuestro planeta o, ocurre gracias a que nuestro planeta está vivo geológicamente, gracias a la existencia de lo que llamamos las placas tectónicas. Esas placas tectónicas han mantenido eh, activo en nuestro planeta geológicamente a todo lo largo de su historia y eso hace que el planeta se haya renovado continuamente, eso hace que la que este ciclo funcione y, eh, y eso tiene pues también efectos sobre el clima, al tener un efecto invernadero regulado, tiene una, un clima moderado que ha permitido que la vida se mantenga, porque la vida pues es susceptible a cambios climáticos, entonces se ha mantenido estable durante más de eh, 3.500 o 4.000 millones de años. Entonces, ese, est, estas características han permitido que la Tierra, además de, además de las características que hemos visto, sea un planeta capaz de sustentar agua en estado líquido, aunque realmente la Tierra tiene agua en los tres estados, en estado gaseoso, en las, en las nubes, en estado líquido, en los mares, los ríos, los lagos, y en estado sólido, en las altas montañas y en, en los polos, etc pero realmente lo importante para la vida lo crucial para la vida es la existencia o es la presencia de agua líquida porque la vida está a la vida pues como la conocemos eh, requiere del agua líquida o sea la vida está asociada a la presencia de agua líquida porque la molécula de agua tiene características muy especiales eh, la, el agua es un muy buen solvente eh, es un eh, es un eh, es una molécula abundante, las moléculas más abundantes del universo. Está en forma líquida en un rango de temperaturas eh, medias, o sea, no, no está en rango en, 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 en líquida a temperaturas extremas. Eh, y tiene una serie de características químicas y bioquímicas, digamos, que son muy adecuadas para la vida. De hecho, muchas de las biomoléculas o de las macromoléculas como las proteínas, eh, son estables, la, su estabilización estructural es debido a lo que llamamos puentes de hidrógeno que son mediados de alguna forma o pues digamos que están en el agua y que de alguna forma también aparecen en estas eh, moléculas. Como les digo, es un disolvente universal, o sea que prácticamente todas las reacciones bioquímicas que ocurren en las células ocurren en medio acuoso. Eh, eh, todo el transporte que se hace eh, en, la, en, el, en los tejidos y en las células eh, son mediados por agua. Es el sustrato, tanto sustrato como producto de varias reacciones bioquímicas y además amortigua el exceso de energía metabólica de algunas reacciones disipando lo que se llama el calor metabólico. Entonces, todo esto para, para mostrarles que el agua es, es un elemento o una molécula eh, un compuesto muy importante para la vida y por ello cuando se va a buscar agua, con, perdón, cuando se va a buscar vida a, se asocia con el agua líquida. O sea, si uno encuentra en algún planeta, en algún, eh, en algún punto, digamos, en los, hoy en día lo están buscando en los planetas extrasolares, los que parecen tener la posibilidad de tener agua líquida son los que más favor, favorabilidad tienen para que sean, eh, que sean posibles hábitats eh, eh, para, para la vida. Y ese pues obviamente también es el caso de Marte. O sea que de alguna forma, si encontramos agua en Marte, ello no implica que haya vida, pero le da opciones para, más opciones para la vida. Ahora, habíamos visto que Marte es un planeta más pequeño que la Tierra. Realmente aquí en esta diapositiva podemos ver que, que mientras la Tierra tiene 12.756 kilómetros de, de diámetro, Marte tiene más o menos la mitad, 6.792. Y en comparación la Luna es una cuarta parte. Y habíamos visto en la conferencia inicial que, eh, que el área de, de Marte es eh, como el área que tienen todos los continentes. Si quitáramos todos los océanos de la Tierra y dejáramos todo, solo los continentes, esa es más o menos el área de Marte. Pero esto tiene implicaciones para la evolución de Marte, porque obviamente al tener un tamaño menor, también tiene una gravedad menor. O sea, mientras la gravedad, la aceleración de la gravedad en la Tierra es 981, la de Marte es 371, es como un 38% la gravedad terrestre. Y al tener menor gravedad, entonces Marte no fue capaz desde el comienzo de atrapar gases, o sea, de atrapar gases para poder tener una atmósfera pesada, para poder tener una mayor cantidad de agua. Y además, a lo largo de su historia, el, la, su, baja, su baja gravedad hizo que los fuera perdiendo. Esta gráfica, eso tiene que ver con la velocidad de escape de los gases, o sea... Si la velocidad de escape supera, eh, supera la, pues la, la velocidad, la, 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 el atrapamiento que hace la gravedad, pues esos gases se van a perder porque escapan del campo gravitatorio del planeta. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, la Tierra y Venus están en una región donde ellos están con una masa, con una gravedad que puede atrapar agua amoniaco y metano, pero por ejemplo no pueden atrapar hidrógeno y helio, por eso el hidrógeno y el helio se perdieron y están en los planetas gigantes como Júpiter, Saturno y Urano y Neptuno. En cambio, si ustedes ven a Marte, hay un poco más abajo. Él es capaz de atrapar oxígeno, nitrógeno, pero ya no es no es tan masivo como para poder atrapar la suficiente cantidad de agua, por ejemplo, que es la molécula que nos interesa ahora. Entonces, eso fue, digamos que uno de los pecados de Marte fue ser pequeño. Al ser pequeño, no pudo atrapar suficientes gases para tener eh, agua en, en mayor cantidad y para tener una atmósfera eh, verdadera. L la otra cosa que ocurre en el caso de la Tierra es que la Tierra tiene un campo magnético y ese campo magnético terrestre nos protege del de viento solar, o sea, las partículas que vienen del Sol, que son partículas muy energéticas, el campo eh, magnético terrestre las desvía e impide que lleguen a la, a la superficie. Se, se desvían hacia los, hacia los polos y allí crean las auroras eh, polares, pero no cae ese, ese viento solar, que son, son rayos que pueden ser letales para la vida, no llegan a la superficie de nuestro planeta. Y el origen del, del campo magnético terrestre está en que la Tierra tiene un núcleo, un núcleo de hierro, un núcleo interior sólido, un núcleo, un núcleo exterior líquido, y este núcleo unido con el con líquido, unido con el giro del planeta, hace que se creen corrientes de convección que son conductoras de la electricidad y produce el campo magnético. Ahora se asume que todos los planetas eh, terrestres, eh, como Venus, Marte, Mercurio, e incluso la Luna, si la podemos considerar de las mismas características, tienen ese núcleo interior, o sea que todos debieron tener o tienen o debieron tener en algún momento un campo magnético. Pero si el planeta es grande, como el caso de la Tierra y Venus, ese campo magnético se mantiene a lo largo del tiempo por muchos miles de, de millones de años pero si el planeta es pequeño como el caso de marte o de mercurio entonces ese fenómeno del magnetismo eh, se acaba muy pronto o sea cuando el núcleo se solidifica eh, como lo vimos en la conferencia sobre sobre geología el planeta deja de tener campo magnético entonces lo que encontramos hoy en día es que mientras la Tierra tiene un campo magnético vivo, de alguna forma también, eh, lo que hay en Marte son simplemente como residuos de un antiguo campo magnético. Hay simplemente lo que se llama paleomagnetismo, o sea, regiones de Marte donde hay campo magnético local, pero no hay un campo magnético global. Y entonces esto hace, perdón, esto hace que al no tener ese campo magnético, el viento solar choca contra el planeta. Y ese viento solar, sobre todo en las primeras etapas de nuestra estrella, fue un viento solar muy fuerte. Y se cree que gran parte de ese viento solar pudo también arrancarle a Marte eh, su atmósfera. O sea, también pudo tener efectos en la pérdida de atmósfera y de otros gases eh, en los inicios de la historia de Marte. Entonces, esa es otra característica que es de alguna forma desventajosa para, uh, para la vida, indirectamente para la vida. Eh, vamos a ver más adelante que además el no tener campo magnético también hace que, eh, que haya otras, otras características que hacen que al menos la superficie de Marte no sea mm, nada amable para la vida. Bueno, esta, en esta diapositiva hay otras características que ya las habíamos revisado a lo largo del ciclo pero que pueden ser importantes también para considerarlas respecto a la vida. Ya vimos la gravedad de un 38% de la terrestre y sus consecuencias. El planeta Marte tiene, eh, tiene también una inclinación, eh, una inclinación en su eje de giro muy similar al de la Tierra, eso implica que tiene estaciones, pero lo más importante es su atmósfera. Por un lado, la atmósfera de Marte está compuesta en su gran mayoría por dióxido de carbono y por otras eh, trazas de nitrógeno, oxígeno, agua y argón. Mientras que en la atmósfera de la Tierra, aunque también tiene dióxido de carbono, lo tiene en muy baja cantidad y la mayor parte de la atmósfera está constituida por nitrógeno y oxígeno. Eso hace que las atmósferas sean muy diferentes, pero además la principal característica que las diferencia es que la atmósfera de la Tierra es una atmósfera mucho más pesada que hace que la presión atmosférica a nivel del mar sea de 1.013, bueno, de 1.000 milibares, mientras que la presión atmosférica en Marte es apenas de 7.6 milibares y nunca supera mucho más este valor. Eso hace que, por ejemplo, a una presión atmosférica tan baja, no pueda existir agua líquida en Marte. O sea, si, no porque no la haya o porque la pudiera haber o no haber, Sino porque inmediatamente se sublima, o sea, pasa directamente del estado eh, líquido al estado gaseoso. Entonces, eso también es, ya que hablamos de que el agua líquida es tan importante, esa es una desventaja de Marte. Otra cosa es que la presencia de oxígeno en la Tierra, eh, que entre otras cosas el oxígeno fue más que todo eh, generado por la vida, eh, hizo que la Tierra, eh, que hace que la Tierra tenga una capa de ozono. Esa capa de ozono nos protege de la luz ultravioleta, de los diferentes tipos de luces ultravioleta que vienen del Sol, pero realmente la capa de ozono filtra uh, ciertos tipos de luz ultravioleta que hace que nos proteja a la, a la vida, pues es sensible a la luz ultravioleta, la luz ultravioleta es esterilizante, o sea, mata cierto tipo de vida, entonces nos protege de ese ataque. En el caso de Marte no existe esa capa de ozono. Y por lo tanto, Marte está expuesto a la luz ultravioleta del Sol, que, como les digo, es, es esterilizante, o sea, mata los microorganismos o mataría los microorganismos que pudiera haber en la superficie de Marte. Otras cosas que vimos es que, por ejemplo, aunque la Tierra. Eh, tiene un eje de giro, un, un eje de giro inclinado, como ya vimos, y Marte también. El de la Tierra es mucho más estable, el de la Tierra eh, no ha cambiado eh, sino más o menos un grado en un periodo, en un periodo de, de más de 25 mil años, mientras que se cree que las variaciones en la oblicuidad del eje de giro de Marte. Puede cambiar más o menos 10 grados, o sea, puede haber sido hasta 35 grados y pudo haber sido hasta 15 grados. Ese cambio en el eje de giro de Marte eh, respecto al de la Tierra hace que los, el clima de Marte haya sido mucho más inestable y que, y que posiblemente Marte debe haber pasado por, eh, por eh, eh, épocas en que las estaciones eran mucho más intensas que lo que lo son hoy en día. E igualmente, la excentricidad de la órbita de la Tierra es también mucho más estable que la excentricidad de la órbita de Marte. O sea, Marte ha cambiado a lo largo del tiempo tanto su excentricidad como su eje de giro, como su eje de giro eh, mientras que la Tierra lo ha cambiado muy poco. Y eso, a, a eso implica que en Marte debe haber, debe haber, deben haber sucedido cambios climáticos mucho más fuertes que cualquiera que haya sucedido en la Tierra. Eh, gran parte, es un, una, un, un punto interesante también, de la estabilización del eje de giro de la Tierra se debe a la presencia de la Luna. Eh, recordemos que Marte tiene dos lunas muy pequeñas que no alcanzan a, a, digamos, a estabilizar a Marte respecto a esto. Y, digamos, el hecho de tener una luna grande también es una característica eh, única de la, de la Tierra. Entonces, yendo con todo esto a, la, a las condiciones marcial, marcianas actuales, o sea, si nos pusiéramos en la superficie de Marte, encontraríamos que las condiciones marcianas son completamente desfavorables para la vida. Por un lado, algunas ya las hemos dicho, una temperatura media de menos 60 grados, o sea, demasiado frío. Una presión atmosférica de apenas 6 milibares, eso implica que no hay suficiente presión atmosférica como para mantener agua líquida o para mantener otra serie de, de características. De hecho, va, a, agua incluso en forma de vapor de agua es muy, muy baja, 0.03%. O sea, no hay agua prácticamente en la superficie de Marte y, y hablamos de que la vida requiere agua. Hay una ausencia de compuestos orgánicos, aunque vamos a ver que en, en los últimos años se han encontrado en, en las rocas, pero en la superficie de Marte no hay compuestos orgánicos porque como no hay una capa de ozono, la luz ultravioleta del Sol rompe esos compuestos orgánicos, o sea, los degrada. Vimos que había una ausencia del campo magnético, entonces al haber una ausencia del campo magnético, el viento solar... El, y sobre todo cuando hay tormentas solares, eh, cae directamente sobre la superficie de Marte también, haciendo que esta radiación acabara con cualquier eh, microorganismo vivo que hubiera allí e incluso eh, los rayos cósmicos también llegarían a la, a la superficie de este planeta. Bueno, ya hablamos de lo de la falta de la capa de ozono, las radiaciones letales, pero además de todo... La superficie de Marte hay, una, hay presencia de unos compuestos que se llaman peróxidos, que son unos óxidos, unos oxidantes muy fuertes que también acabarían con cualquier materia viva eh, por medio de esa oxidación tan fuerte. Entonces, esto nos muestra que al menos en la superficie de Marte no hay prácticamente chances para la vida. En la superficie de Marte actual, quiero decir, ah, vamos a ver. Que a pesar de esto, parece que Marte en su pasado pudo tener unas condiciones mejores, pero si quisiéramos buscar vida hoy en día, no es la superficie de Marte el lugar para buscarla. Bueno, a pesar de todo esto, desde las primeras misiones, eh, de las primeras misiones marcianas, eh, por allá en la década de los 60 y los 70, se empezaron a encontrar características en Marte como esta, que. Eh, podían ser asociadas con flujos de agua y, y a medida que pasó el tiempo cada vez se encontraban más y más por ejemplo como esto que parece simplemente ser un sistema fluvial o sea un, eso sería simplemente como a lo que está a la, a la izquierda como un, un lecho o de, un lecho de un antiguo río marciano esta formación en forma de lágrima tuvo que ser producida por una avalancha de agua hay ciertos terrenos marcianos como este, que simplemente, como ustedes pueden ver ahí, parece simplemente ser un río que llegaba a un, a un punto donde formaba un lago. Eh, se, ha, se han encontrado estas características que eh, implican que tuvo que haber agua corriente en la superficie de Marte en algún momento y algunas otras características incluso implican que tuvo que haber habido lluvia, o sea que no. Que no pudo ser porque el agua surgió del interior, sino porque el agua, porque hay algunos sitios, algunas características, simplemente el agua fluye desde zonas más altas hacia, hacia zonas más bajas, o digamos, como de las montañas hacia los valles, igual que lo hace el agua en la, en, en la tierra. Entonces, eso implica que el agua tuvo que haber, eh, digamos, venido de fuera, o sea, eh, caído en forma de lluvia. Eh, aunque no hay tampoco una evidencia directa de que alguna vez hubiera habido lluvia en Marte. Eh, perdón, esta diapositiva nos muestra otro sistema en el cual se, re, se, se revela ese tipo de características que también tienen que ver con, eh, con eh, sistemas fluviales en Marte. Eh, tenemos, por ejemplo, es, este tipo de, de formación que existen en varios puntos en Marte. Que simplemente son deltas, o sea, puntos en los cuales el flujo de agua llegó a un punto en el cual se abrió, como ocurre también en los, en las, cuando un río llega a un valle, o una corriente de agua llega a un valle, o llega a una. Sí, a un valle exactamente, que se abre en forma de abanico. Esas formaciones que son ocasionadas por agua eh, están presentes en Marte. Y uno de los. Un ejemplo. Eh, es, por ejemplo, este ejemplo en el valle que llama el valle el valle eh, Peace, donde se puede ver el abanico aluvial en la parte que llega al valle, donde simplemente el flujo de agua se abrió e inundó eh, ese valle. este valle queda en el cráter gale, que es el cráter en el cual eh, a, a, llegó a marte, a, podemos decir, a marte, so eh, el rover curiosity. Entonces justamente fue puesto en este sitio de Marte porque existían estas evidencias de que el cráter Gale pudo haber sido un, un lago. Y de hecho, eh, esta nave Curiosity ha estudiado eh, esta zona y ha encontrado evidencias de que efectivamente allí existió agua. Por ejemplo, este tipo de terreno... Eh, es un terreno que tiene que ver con el, con, con el, con el hecho de que allí hubiera agua y eh, estas uh, rocas, uh, perdón que me fui uno más allá, estas rocas, eh, vemos que son simplemente rocas, por ejemplo, estas roquitas que incluso son, aquí está el caso de la Tierra comparado con el caso de Marte, pero este tipo de rocas ocurren en los ríos de la Tierra donde uno puede tener estas rocas que son unas rocas lisas, como los cantos rodados, que muchos de nosotros alguna vez hemos tenido en, en la mano cerca a los ríos. Y ese tipo de, ese tipo de rocas se han encontrado en este, en este punto de Marte. O sea que ello implica que tuvo que haber corrientes de agua líquida en este, en este, en este, punto, donde, en este punto de Marte. Y por eso se asume que este cráter, el, crá el cráter Gale, en Marte eh, fue un lago y por eso pues es tan interesante todos los hallazgos que allí ha hecho el, eh, la nave Curiosity, que lo que ha encontrado son, pues lo que ya les dije, este tipo de características que confirman que allí hubo agua líquida y ha encontrado, vamos a ver más adelante, compuestos orgánicos, pero no directamente vida, porque vamos, él no está como diseñado para poder buscar directamente eh, vida. El otro ejemplo es este del, del cráter en el cual va a, a, a aterrizar el, el año entrante eh, la nave Mars 2020, de la cual se habló en la conferencia anterior, que es lo mismo, también es un, un, un punto en el cual hay un, una, una formación que parece ser un antiguo río marciano que llegó a este punto, a este punto bajo y el cráter en el cual... Va a aterrizar en la nave, eh, fue también un antiguo lago. Otras características que, de, que revelan la presencia de agua, eh, en este caso agua subterránea en Marte, son este tipo de cráteres, que como ustedes pueden ver, no tienen a su alrededor como rayos, como pueden ser los cráteres de la Luna, por ejemplo, sino muestran que donde hizo impacto el meteorito, eh, o sea, este tipo de formación lo que revela es que cuando, donde hizo impacto el meteorito, lo que hizo fue descongelar agua que había en el subsuelo y quedó esa especie como de, como de avalancha allí alrededor del cráter por esa agua descongelada que se expandió alrededor del punto del impacto. Este tipo de cráter es, es único en Marte, o sea, solo en Marte existen estos cráteres con ese tipo como de de marca de, de, de inundación de agua a, 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 alrededor del punto de impacto. Y hay varios de esos, aquí también vemos otro cráter en los cuales lo que hay es una especie eh, de canales, o sea, igual como un, un sistema fluvial de alguna forma en, en este cráter Antonia de, de Marte. Eh, otra cosa que revela la presencia de agua es que pues, las evidencias son grandísimas. Digamos que hoy, hoy en día no dudamos de que existió y vamos a ver más adelante incluso de que aún existen depósitos de agua. Este es un mapa eh, tomado por un orbitador marciano donde cada uno de esos puntos que están ahí marcados como en verde revela depósitos de minerales hidratados en Marte, o sea, minerales que de alguna forma están relacionados con agua. Pues podemos ver que hay una gran cantidad. Esto está muy cerca de la región de Tarsis, eh, cerca del Ecuador marciano, donde podemos ver esos grandes depósitos de minerales eh, que tienen, como les digo, que ver con agua. Y las, los rovers también ha, han mostrado este tipo de formación. Por ejemplo, estas eh, que tenemos a la izquierda, que tienen un nombre que es como, por su, por su forma, eh, una especie de arándanos sería en español eh, y esas formaciones se sabe que de ese tipo de minerales se sabe que ocurren en presencia de agua, o sea que tuvo que haber agua para que se formara un tipo de mineral de estas características y, y lo mismo el de la derecha y acá tenemos las esférulas que se, son de el, el mineral que se llama hematita y que en la tierra se forman solo este, estos son evidencias de esos minerales que se forman en presencia de agua como la hematita. Y este es un mapa de la abundancia de hematita en esa región de Marte, donde se, se, se ve que no solo ocurren en un sitio, digamos, muy específico, sino hay zonas en las cuales, como ya lo vimos en la anterior, donde esos minerales hidratados, esos minerales dependientes de agua en su formación están en, en, en todos estos sitios donde se prevé que pudo haber existido agua en el pasado de Marte. Perdón. Y estas son otras, otras, otras fotos eh, que revelan lo mismo, más cráteres, eh, más eh, formaciones que revelan agua. Aquí a la derecha lo que tenemos es como una especie de, de, de depósitos salinos eh, que, que semejan algunas características de, de antiguos eh, lagos o de, parecido a lagos secos en la Tierra o puede también ser sílica que puede estar asociada a fuentes hidrotermales, en fin, o pueden ser, como les digo, depósitos salinos, pero que de alguna forma están relacionados con la antigua presencia de agua en todos estos terrenos. Y estos eh, son eh, capas sedimentarias, en el, eso es en alguna pared de algún eh, cráter o de eh, alguna ladera marciana, en los cuales simplemente se cree que fue, fueron eh, rocas sedimentarias formadas por depósitos, eh, de, por, por, por sedimentos, que es lo mismo que ocurre en la Tierra donde, donde ha habido un río, donde ha habido un lago, donde ha habido sedimentación eh, eh, por medio eh, eh, acuoso en, en, en estos terrenos. Incluso algunos científicos creen que Marte pudo haber tenido un océano en la parte norte del planeta. Y esto lo bueno, hay otros que creen que, que, que no es tan factible porque algunos creen que si hubo un océano, tuvo que ser un océano muy poco profundo. Porque, digamos, como les dije al comienzo, de todas formas, Marte no pudo haber tenido tanta cantidad de agua. Pero eh, este, este, esta hipótesis de que Marte pudo haber tenido un océano nace de que estudiando la morfología de esta zona norte de Marte. Hay ciertos eh, perfiles que podrían ser como perfiles de una costa de un antiguo océano. Entonces, por ejemplo, aquí están comparando las, eh, las, eh, la, siempre comparando la Tierra, que la base oceánica atlántica, con eh, la, la, la base de, 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 de esa parte norte de Marte, cerca al polo marciano, donde asumen, donde dicen que pudo haber existido un océano. O sea que digamos que hoy en día no tenemos duda que debió existir agua en Marte. El, el problema está más cuánto tiempo existió el agua en Marte. Entonces, pues, porque pues hoy en día, como ya les dije, sabemos que, que al menos en la superficie no hay agua. Entonces, si asumimos que pudo haber tenido incluso un océano en su hemisferio norte, pues eh, el agua de alguna forma tuvo que perderse y perderse en grandes cantidades. Y, y, y Marte pudo haber evolucionado de un Marte eh, con una uh, superficie con agua corriente o con agua en un océano, con agua en lagos, etc., hasta un Marte desprovisto de agua en su superficie. Y se cree que sí debió existir agua hace unos, en su formación, Marte debió tener agua, que se cree que pudo existir hace un, hasta hace unos 3.500 millones de años. Luego parte de esa agua se perdió, como les digo, pues se pudo haber perdido porque el, el, el viento solar se la llevó, porque la po poca gravedad del planeta hizo que se perdiera, porque se fue al subsuelo y se congeló, porque parte se fue a los polos. Y entonces, pues esto es como la historia de la, de la, de la, del agua en Marte. Pero entonces, mientras existió agua... Y mientras existió, se cree que mientras existía, para que hubiera agua líquida en la superficie de Marte, tenía que haber una atmósfera más pesada, o sea, una atmósfera con más presión atmosférica de la que hay hoy en día, una atmósfera que eh, permitiera que, permiti que, permitía que hubiera un efecto invernadero. Y todo eso pudo haber estado asociado con que sí hubo actividad volcánica en esos primeros miles de millones de años eh, de historia de Marte. Y luego es, eh, todo eso se perdió y Marte se convirtió en el planeta que es hoy en día. Pero eh, lo importante es, es no solo si la hubo, sino cuánto tiempo duró, porque digamos, el tiempo que duró el agua en Marte fue el tiempo en el cual Marte pudo haber tenido condiciones para el origen de la vida. Y esa es la pregunta, ¿se originó vida en Marte? ¿Tuvo el chance de, originar, de originarse? Y bueno, eh, esa es una pregunta abierta, pero uno con todas estas evidencias diría que podría haber sido. Bueno, esto es también un poquito la historia, digamos, geológica, bueno, de varias cosas en Marte. En la, en la conferencia de geología miramos que, aunque obviamente no conocemos a Marte tanto como conocemos a la Tierra, en, en, sobre todo en sus eras geológicas, sí sabemos que existieron por lo menos tres eras geológicas en Marte. El, el, la no, noaquiana o el, 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 la vera noaquiana la esperiana y la amazoniana y prácticamente si y llega estamos aquí hace unos tres mil millones de años prácticamente marte geológicamente no cambió nada en los últimos tres mil millones de años O sea todo lo que ocurrió ocurrió antes o sea aquí podemos tener arriba, en, empezando de arriba hacia abajo el campo magnético que se extinguió se cree que hace unos 3 mil700 3 mil500 millones de años con las consecuencias que ya vimos que traía, Marte también estuvo eh, sujeto a, a, a bombardeo, a, 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 pues a, al bombardeo pesado, del inicio del sistema solar, eso creó también, esos impactos pues también cesaron relativamente rápido, igual que ocurrió en la Tierra y en otros planetas, y crearon los grandes cráteres que algunos todavía son visibles en Marte, lo cual implica que hay zonas de Marte, sobre todo las zonas de la parte sur, en las cuales no hubo mucha actividad geológica después. Vulcanismo, que está representado más que todo en la región de Tarsis, en la parte norte de Marte, que se cree que pudo durar un poco más, hasta hace unos tres mil millones de años, pero luego no hay evidencia directa de que hubiera vulcanismo, y como miramos en, en, en el caso de la. Del, del ciclo de este carbonato, silicatos y demás, el vulcanismo es importante para mantener un efecto invernadero por el aporte de dióxido de carbono a la atmósfera del planeta. Entonces, esa fue otra fuente que cesó. Entonces, si alguna vez Marte tuvo un efecto invernadero importante o, o, o al menos eh, considerable, tuvo que también disminuir cuando empezó a bajar el, el vulcanismo. Hay algunos científicos que creen que pudo haber algunos eh, a vulcanismo esporádico después, pero no hay una evidencia directa de esa. Eh, la química de superficie pues, también cambió, eh, eh, pasando difer de, de, de diferentes, eh, por diferentes tipos de minerales. Hoy en día tiene una superficie seca de, de óxidos férricos, de, de ahí su color, eh, su color rojo, que implica que hoy en día tiene una atmósfera oxidante. Eh, o unas, unas, unas eh, características oxidantes, mientras que al comienzo puede haber tenido unas característica, características reductoras. Y aquí en el caso de la hidrogeología, pues también, o sea, las, 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 los momentos en que se formaron los valles, la formación de, las, de, las, de ciertas características fluviales o esa, pues también algunos que fueron intermitentes pero también digamos esas características grandes de, de grandes inundaciones en Marte o eso también se cree que pudieron, eh, pueden datar de hace, hasta hace unos 2.500, 2.000 millones de años, algo así, pero oh, vamos a ver que después de esto ah, se han encontrado algunas, algunas evidencias de, 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 de actividad del agua en Marte, como veremos más adelante, pero la actividad que creó esos sistemas fluviales que vimos. Eh, los deltas, eh, esos, eh, esas inundaciones que pudo haber habido formando eh, lagos en los cráteres, etcétera, data de, de, una, de, una, de una época antigua en el caso de Marte. Y, y bueno, aquí tenemos que eh, la, la superficie y la evolución de la atmósfera de, eh, una, empezó seco, debió haber un momento en que fue caliente y húmedo, y luego se, eh, se tornó frío y seco eh, como es hoy en día. Eh, eso es eh, más o menos lo mismo, ¿no? O sea, simplemente es otra vez las, las eras geológicas de Marte y de nuevo vemos que es que aquí están un poco mejor las, las edades, pero que realmente hasta hace unos 3 mil millones de años pudo haber, digamos... Eh, eh, alteración eh, en, 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 la, en algunas de las características, digamos que Marte estuvo mucho más activo y prácticamente de esta época hacia el presente ha habido muy pocas cosas que hayan cambiado eh, fundamentalmente en, en Marte. Entonces, volviendo a la, a, al caso de la vida, pues y volviendo al caso de, de, la, de la Tierra, que es nuestro ejemplo, la vida surgió en la Tierra muy pronto, realmente en la tierra también existió la, el, la época del, del, del bombardeo pesado que vimos en marte entre una, entre unos, hace unos 3,500 o unos 4.000 millones de años. y prácticamente cuando el bombardeo pesado eh, cesó, la vida surgió. y lo sabemos porque los, eh, los por, por ciertos sedimentos, por ciertas rocas y sobre todo por la presencia de microfósiles, o sea, de fósiles de esos primeros microorganismos que hubo en la Tierra y que datan de hace unos 3.500 millones de años. Y si esos microorganismos ya eran microorganismos, entonces el origen de la vida en la Tierra data de un poco más, 3.700, 3.800, casi 4.000 millones de años. Aunque hay también diferencias en la opinión de varios científicos. Bueno, pero pongámoslo en 3.500. Entonces, como vimos en el caso anterior, si Marte tuvo condiciones favorables hasta más o menos también esta edad, digamos, siendo un poco optimistas hasta hace unos 3.000 o poquito menos, 2.800, 2.600 millones de años, entonces es muy posible que si las condiciones de Marte en esa época eran eh, de un planeta eh, que tenía condiciones más cálidas, condiciones con agua líquida en su superficie, entonces de ahí surge la idea de que la vida pudo haber surgido en Marte al mismo tiempo o simultáneamente o en condiciones similares a las cuales surgió en la Tierra y luego mientras en la Tierra se mantuvo, evolucionó, prosperó, se diversificó, etc. En Marte lo que, lo que creemos es que cuando las condiciones cambiaron, entonces la vida, bueno, las condiciones no debieron cambiar súbitamente, no fue que de un día a otro. Marte pasó de ser un planeta eh, con condiciones adecuadas al, al, al desierto helado de que es hoy en día y la vida es muy adaptativa. Entonces, si llegó a existir vida, esa vida simplemente pudo haber tomado dos caminos. Uno, que es el, el que consideramos como el optimista, esa vida pudo haberse adaptado a las nuevas condiciones y pudo haberse eh, sobrevivido en ciertos nichos ecológicos. Eh, y esos son los nichos que deberíamos buscar para buscar esa posible vida actual marciana. O esa vida, que insisto, esa vida nunca pasó de, de, de vida microbiológica simple, o sea, Marte no tuvo chance para que la vida evolucionara a cosas más, a cosas más eh, complejas. Eh, pero entonces la otra opción es que simplemente cuando Marte cambió sus características, cambió sus condiciones, la vida se extinguió. Y entonces lo que deberíamos buscar en Marte son simplemente esos fósiles que pueden estar en esos lechos secos de esos ríos marcianos o en los sedimentos, en las capas sedimentarias o en los antiguos eh, ríos, etc. Y eso es parte de la búsqueda que habría que emprender. Pero bueno, una cosa importante es que aunque encontráramos un, solamente una evidencia de que hubo vida, o sea, si aunque encontráramos solo el microfósil en algún punto de Marte sería importantísimo para, el, para la astrobiología porque aunque ya no existiera esa vida implicaría que sí hubo vida e implicaría que de alguna forma el caso de la Tierra no es único como es hasta ahora. Bueno, otras evidencias que tenemos de que todavía hay depósitos de agua en el subsuelo marciano son son estos, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que en este punto, esto es la ladera de un cráter y esto es fotos de un orbitador marciano, cuando el orbitador pasó por acá en el 2001, eh, tomó esta foto y en el 2005 o 2006, cuatro o cinco años después, tomó esta foto y había aparecido este flujo de agua. Este flujo, pues, esta característica en la pared del cráter, eso parece verse simplemente un afloramiento de agua que rodó por el cráter y creó esta característica. Esa, el agua no puede, no, no, no puede quedarse ahí, siempre en elante el agua se sublima, se, va a la atmósfera, se, se pierde muy rápido, pero alcanza a crear la característica en la pared del cráter y posiblemente estas que vemos acá, donde aquí también hay una nueva, aparentemente pueden haber sido formadas por agua. Y así hay muchas características de estas, que esas pues no son de esas épocas tan antiguas, estas son características mucho más nuevas, por ejemplo, este, este canal, digamos, este, estos canales creados por flujos de agua también en un punto de Marte y que son muy similares a este que ocurre en la Tierra, o sea, simplemente está el canal por el cual viene el agua, el punto en que se abre, aquí como el, el delantal o el delta que se abre y aquí en Marte ocurren cosas muy similares eh, y que al ser similares y al ser causadas por agua en la Tierra, asumimos que son causadas también por agua en Marte. Se han encontrado recientemente, pues o más recientemente en las paredes de algunos cráteres, estas evidencias de flujos en la pared de cráter. Además, muchas de estas evidencias eh, tienen que ver con posibles flujos de agua que son de agua, o sea, se ha encontrado que aquí hay, eh, hay sales, entonces parece que son de agua salada que de alguna forma el agua salada recibe, digamos, el agua el, el, la presencia de sal en el agua hace que el punto de fusión del agua baje, o sea, que se puede mantener líquida a temperaturas menores, y eso explicaría que estos flujos de agua puedan ocurrir porque esa agua, a pesar de que, de que, de que está muy fría, o sea, que debería estar congelada, y la presencia de sal hace que pudiera estar líquida y crear estas... estas esta, 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 esta es, eh, características en ese barranco en Marte. Y de esas hay varias. Este es otro tipo, otras en, otra, en, otra, en otro punto de Marte. Y todo eso ha mostrado que en todos estos puntos, pues simplemente hay agua que, dada cierta, esta, esta sí que es evidente, que, da ciertas características, puede fluir, puede hacer la, 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 la avalancha, la va a hacer, crear la, el, el flujo de agua y luego. De el, agua, el agua desaparece, el agua se va a la atmósfera. Hay también terrenos en Marte, este, estos son terrenos, eh, nunca sé bien cuál es el de la Tierra y cuál es el de Marte, cosa que es bonito porque quiere decir que son muy similares, que son terrenos eh, eh, poli, poli, pues como de polígonos, poligonales, tanto en Marte como en la Tierra, y que están asociados en la Tierra a la presencia de agua subterránea. Aquí en esta diapositiva podemos verlo. Bueno, obviamente que aquí es evidente la presencia de agua, que sí es evidente que la Tierra es la foto de abajo y ese tipo de colchones están también presentes en Marte, lo cual revela que en esta zona de Marte debe existir agua subterránea. Y eso simplemente se forma por la congelación y descongelación, bueno, al menos en el caso de la Tierra, de, de, de esa agua que hace que se vaya fracturando el terreno formando estos polígonos característicos la otra cosa que tenemos evidencia en marte es la formación es, es la es la presencia de capas de hielo de, de, de ricas en hielo en el subsuelo marciano que se llama el permafrost marciano y eh, eh, algunos estudios los con los orbitadores marcianos han mostrado que ese permafrost es global y que está más que todo en las regiones de altas latitudes en marte por supuesto, también hay agua, digamos que parte del agua que alguna vez existió puede haberse quedado allí en las capas polares de Marte, eh, aunque también en esas capas los estudios han mostrado que no solo hay agua, sino hay también dióxido de carbono, y que ese dióxido de carbono puede estar eh, mezclado de alguna forma, pues hay capas de dióxido de carbono y, ca y, y capas de agua. Y aquí podemos ver que con el cambio de las estaciones, esta es el, el, la capa polar norte en Marte, eh, el que es más rica en, en, eh, en dióxido de carbono, entonces esa capa, ah, el dióxido de carbono se va sublimando y el verano hace que la capa polar disminuya. Pero en esas capas también hay más en, la, en, la, en el sur que en el norte, pe, pero pues también hay agua en el norte. Una evidencia directa de, de agua en Marte, en la superficie de Marte o en el subsuelo de Marte más bien, eh, fue cuando el, la, la nave Fénix eh, a, llegó a Marte y los retrocohetes de la nave alcanzaron a dejar descubierto, esto que vemos aquí es hielo en el subsuelo de Marte, o sea, el, el retrocohete de la nave alcanzó a, 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 a levantar, digamos, parte de la capa más exterior del suelo marciano y dejó expuesto hielo, o sea, que había una capa de hielo muy cerca a la superficie eh, de Marte y aquí podemos ver eh, cómo esa capa de hielo eh, cambia, o sea, eh, aquí podemos ver características donde está ese, ese hielo y eh, aquí tenemos, si ustedes se fijan bien, con el paso del tiempo, vemos que cambia, que desaparece y eh, desaparece una característica de hielo que está sublimando, o sea, que es hielo de agua que se está volviendo eh, vapor y uno puede evidenciarlo. Eh, hace dos años se hizo un descubrimiento eh, muy interesante y fue que por medio de este satélite que es el Mars Express, eh, por medio de estudios de radar, se encontró en una zona cerca al polo evidencia de agua en el subsuelo de marte simplemente lo que hizo esta nave fue eh, por técnicas de radar simplemente mandaba una señal de radar esa señal se refleja y la forma como se refleja muestra eh, muestra las características del subsuelo y este es el resultado entonces estas partes donde ustedes ven eh, la característica en azul revela que en ese punto a, a, la, la forma en que se refleja la señal implica la presencia de agua líquida. Y lo que se encontró es que en, la super, en, la, en el subsuelo, en la, en la, en la parte inferior de, de la superficie marciana, más o menos a 1.5 kilómetros de profundidad, existe una, una capa eh, que sugiere la presencia de agua líquida. Este estudio eh, se ha repetido desde el 2018 varias veces y se ha encontrado que no existía solo uno, sino que existía como tres puntos en los cuales se encontró, o sea se, o sea, se ha encontrado nuevamente en otros puntos y se ha corroborado en este, o sea que parece que sí es cierto y sería como la prive, primera evidencia directa de la presencia, porque lo otro es que simplemente vemos el, 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 el rastro que dejó el agua en la pared del cráter o vemos el... El, 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 las piedritas, estas eh, donde pudo haber habido un río, etcétera, pero esto ya es la presencia directa de agua líquida en el subsuelo marciano y siempre asocian agua con vida. Entonces, este es un, un punto en el cual podría existir la vida de tiempo, podría porque no tenemos ninguna, ninguna prueba. Habría más posibilidades. Es importante cuando anunciaron esta noticia, dijeron que se había encontrado un lago, realmente no es un lago. O sea, a pesar de que es una zona extensa, la, la capa de agua es muy delgada. Entonces, realmente, y, puede, y además eh, algunos creen que puede estar como mezclada con sedimento, con regolita. Entonces, es más bien como una capa de agua, como una capa más bien como de barro, como de fango eh, en el subsuelo de Marte. Pero el hecho de que haya agua líquida allí ya es importantísimo. Desde el punto de vista de posibilidades de eh, que en esa agua pudiera existir algún tipo de eh, microorganismo, eh, se ha postulado que entonces en el subsuelo de Marte pueden existir. Pues ya encontramos, ya se han encontrado este tipo de capas, digamos, de agua, de fango, de, en fin, pero podrían existir también algunos depósitos más grandes de agua en el subsuelo marciano. Ahora. Una desventaja es que esta agua, tanto la que se encontró ahora, pues para que esté líquida, aún en el subsuelo marciano, tiene que, eh, se, se, digamos, se piensa que tiene que tener sal y que tiene que tener más cantidad de sal que la que tiene la, el agua de los océanos de la Tierra. Entonces ahí empieza a haber desventajas porque aunque conocemos y vamos a ver ahora, hablar un poquito de eso, organismos que resisten concentraciones altas de sal. Es posible que el agua de estos depósitos eh, eh, subterráneos en, en, en Marte eh, requieran demasiada sálcamo para poder tener algo vivo. Pero eso es, todavía pues no, no, no se sabe y sobre todo, eh, perdón, me devuelvo, no sabemos si puede haber eh, fuentes, que, digamos, en el interior de Marte, aunque se supone que a medida que uno baja, puede haber un poco más de calor, no se, no se sabe todavía si puede haber algún tipo de fuente geotérmica que pudiera mantener el agua en estado líquido sin necesidad de que tenga tanta cantidad de sal, pero eso pues obviamente no, no se sabe. Lo que sí se sabe es que estos tipos de lagos sí existen en la Tierra, por ejemplo, bueno, este tipo, no, digo, pues, me refiero a lagos subterráneos. En el caso, por ejemplo, de la Antártida, por debajo de la capa de hielo de la Antártida, hay puntos en los cuales eh, hay presencia de agua líquida de lagos, por ejemplo, el lago Bostok. Y, y, y curiosamente, después de haber perforado esos lagos, es, eh, se ha encontrado que allí hay vida. O sea, y, y ahí entro a hablar un poco del de otro punto de que es importante para considerar la vida y, en Marte, y es el tema de los, eh, de los extremófilos, o sea, de aquellos microorganismos que los hemos descubierto en los últimos 30 o 40 años y que tienen que ver con microorganismos que viven en condiciones extremas en la Tierra. Entonces, para seguir con el caso de la Antártida, antes se creía que en la Antártida no había vida y hoy se ha encontrado que en el hielo de la Antártida, en esos lagos, eh, en esos lagos subterráneos de la Antártida, hay microorganismos. Y son microorganismos que resisten condiciones extremas. Por ejemplo, allí no, no llega la luz, no hay suficiente oxígeno, hay alta salinidad también, no tanta como la que podría haber en el interior de los lagos de Marte, pero hay alta salinidad, hay alta eh, sales como cloruros, como sulfatos. Eh, bueno, etcétera, sí son pero, pero el hecho de que pudiera haber vida digamos, nunca las condiciones de Mar de la Tierra van a ser tan extremas como la de Marte pero el hecho de que haya microorganismos extremófilos en la Tierra le da también más posibilidades a la posible presencia de una vida en Marte entonces estos son los eh, microorganismos los que sabemos que eh, resisten eh, temperatura, entonces para el caso de Marte Tendríamos que tomar el ejemplo de los que llamamos organismos cicrófilos, o sea, que, re, re, que pueden vivir en la Tierra en condiciones muy frías, hasta de menos 10 grados centígrados. Obviamente en Marte hay aún más baja la temperatura, pero se encuentran, por ejemplo, en el permafrost, o sea, en agua congelada en el subsuelo, en la Tierra, también hay permafrost, o en aguas polares, o en agua marina muy, muy fría, etc. Obviamente también serían un ejemplo eh, para este caso los, eh, los alófilos, o sea, aquellos organismos que resisten con concentraciones salinas altas, que los encontramos en la Tierra, en los desiertos de sal, en las evaporitas, o sea, donde... Donde se eh, agua por haber dejado depósitos salinos, por ejemplo, en el mar muerto, que es un mar que se está secando y que tiene unas altas concentraciones salinas. Entonces, también conocemos en la Tierra microorganismos que viven en estas condiciones extremas, que insisto, no son tan extremas como las de Marte, pero nos muestran que la vida se adapta a condiciones que no son las, las que podríamos llamar normales. Y por supuesto, también hay microorganismos que resisten acidez o alcalinidad y que también podrían ser un ejemplo para el caso de Marte. Y hay otra serie de microorganismos, pues no quise nombrarlos todos, que están, por ejemplo, en las, en las, fu en las fuentes termales, que resisten radiación, que resisten eh, contaminaciones de diferente tipo, etc. Entonces, digamos que ese es un campo bien interesante para el estudio de la vida en Marte. Ahora, cambiando un poquito de tema, la única búsqueda sistemática de vida en Marte la hizo en la, en la década de los 70 la nave, las naves vikingo. Estas naves, pues obviamente eh, a, a, amartizaron, valga la, el término, en regiones, eh, en regiones eh, planas de Marte, en la parte norte de Marte, eh, y en esos desiertos marcianos, digamos, recogieron muestras del suelo la llevaron a bordo, bueno, incluso recogieron muestras, que en ese momento ya se sabía que Marte estaba expuesto a luz ultravioleta y otra serie de cosas, entonces el brazo del vikingo también tomó eh, muestra de, un, de, 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 de debajo de una roca, porque sumieron debajo de la roca, si hay vida, pues puede estar más protegida. Y eh, esas muestras fueron llevadas a bordo de la, del laboratorio de la nave y allí se hicieron experimentos que digamos una vida eh, microbiológica terrestre habría dado positivo. Y curiosamente, eh, puestos con agua y puestos con nutrientes, estos microorganismos, por ejemplo, desprendieron dióxido de carbono, como mostrando que hubiera existido una especie de, de metabolismo, o sea, que si hubiera ya algo vivo que tomó el nutriente y, lo, y desprendió o, un gas, que eso habría hecho un microorganismo terrestre. Sin embargo, eh, estos experimentos pues tienen bastantes bastantes eh, cosas que fue que estuvieron mal pero una de las principales es que luego se pudo explicar que no que se podían explicar digamos el, 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 los resultados de los experimentos de los vikingos podían ser explicados químicamente y no biológicamente especialmente por la presencia de percloratos de los cuales ya hablamos en la superficie de Marte además hoy en día se cree que estuvieron mal diseñados de alguna forma porque si, si, es muy improbable que haya algo vivo en la superficie de Marte, pero si lo, hubiera, si lo hubiera, estaría adaptado a las condiciones marcianas, o sea, a, a condiciones en las cuales no hay agua y hay mucho frío. Y realmente cuando los pusieron en los medios de cultivo, pues los metieron en agua y esa agua estaba a 10 grados centígrados, o sea, calientísima para los microorgan posibles microorganismos marcianos. Entonces muchos dicen que lo que hicieron fue cocinar los microorganismos y matarlos, o sea que si hubieran existido tampoco los habrían detectado. Pero parece que simplemente no, no fue ningún resultado biológico, sino más bien eh, una reacción química entre los... los medios de cultivo que llevaba y el suelo marcial. No obstante, este científico que fue científico de, esta, de, de estos experimentos, Levin, eh, hoy en día, casi 40 años después, sigue insistiendo en que el resultado sí fue positivo. Pero como les digo, parece que eh, no es la superficie de Marte el mejor sitio para buscar vida y posiblemente es, es lo que... Incluso hubo un experimento que hizo el vikingo que digamos tumbaba toda la posibilidad de vida, y es que en la superficie de Marte que estudió no existían compuestos orgánicos, o sea, había cero compuestos orgánicos, y los de hecho creo que lo único que detectó fue el, el resto de solvente con el que posiblemente habían limpiado la nave, o sea, puro ruido de fondo. Y eso sí, es muy difícil de que haya vida en un sitio donde no hay compuestos orgánicos, porque la vida está hecha de compuestos orgánicos. Entonces, ese fue, el, digamos, el experimento más desalentador. Hay ciertos fenómenos que ocurren en Marte que los científicos han tratado de, pues, que son fenómenos interesantes, han tratado de asociar con vida. Uno de ellos es la, uh, los flujos de metano en Marte. El metano es un gas que está en la Tierra está muy asociado con, con vida, con vida microbiológica, y de hecho, hoy en día en las atmósferas de los planetas extrasolares, como una bioseñal, se, está, se busca metano. O sea, quiero decir, si hay metano, es posible que haya vida. Y en el caso de Marte, lo que, pues los orbitadores marcianos habían, habían visto que había metano en la atmósfera de Marte, pero cuando ya empezaron a estudiarlo más detenidamente, lo que encontraron es que el metano se liberaba más que todo en el hemisferio norte, pues fue donde lo estudiaron, y en el verano, o sea, que cambiaba con las estaciones, que de alguna forma estaba asociado con las estaciones, y estos son algunos de los puntos en los cuales había mayores flujos, eh, flujos de, de, de metano. Entonces, el hecho de que estuviera asociado con las estaciones, que cambiara con el, con el curso de las estaciones, Podía querer decir que era algo que había allí, que cuando llegaba el verano se activaba y cuando llegaba el otoño y el invierno se activaba, y eso asociaron que podía ser que en el subsuelo de Marte pudiera existir algún tipo de microorganismos que era responsable, como lo ocurre en la Tierra, de la, ema, la emanación de metano. Luego, estos estudios fueron confirmados por la nave Curiosity y el Curiosity lo que encontró fue. Pues fue lo mismo, pero es bien interesante porque si ustedes ven aquí, eh, aquí está el verano, pues están las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, y el pico del, del metano ocurre en eh, la liberación de metano, ocurre más que todo en el verano y en el otoño, y luego el, el, el metano se absorbe nuevamente. Ahora, el metano es un gas que no, que digamos se degrada, incluso, y, y más en Marte que hay luz ultravioleta y todas estas cosas que hemos dicho. Eh, se, se rompe muy, muy rápido, se degrada muy rápido en, en formaldehído y, y oxígeno, tal vez, bueno, ahora me falló un poco la, la química, pero en todo caso eh, no se mantiene en la atmósfera, entonces el hecho de que haya metano quiere decir que se está liberando del, de, del, del planeta en algún momento, y esto fue lo que, lo que se estudió. La hipótesis que se, que se tiene es que en la Tierra existen lo que se llaman las las bacterias me metanogénicas, o sea, que producen metano y que lo, lo hacen por medio, ellos toman CO2, eh, lo este CO2 reacciona con hidrógeno y ahí se forma metano y agua. Y realmente estas bacterias me me metanogénicas que existen en la Tierra tienen otra característica muy interesante y es que pertenecen a este tipo de, a este tipo de, a, la a las arqueas, a este tipo de microorganismos que son de los más antiguos en la Tierra, entonces estos de la Tierra, pues puede que en Marte haya unos microorganismos muy antiguos, o sea, de cuando Marte pudo tener posibilidades de tener de, de, de originar vida y que sean similares a estas formas de vida muy antiguas en la Tierra. Y además tenía otras serie de características que cuadraban con Marte, o sea, no son fotosintéticas. O sea, no hacen fotosíntesis eh, y, y, eso, y eso cuadraría con un ambiente marciano. No requieren compuestos orgánicos y pues en realidad pues, hemos visto que no hay compuestos orgánicos, aunque vamos a ver que después el mismo Curiosity descubrió algunos. Eh, necesita que haya CO2 atmosférico, que lo hay en Marte, y que haya hidrógeno en el subsuelo, que esa parte sí si no, no lo tenemos entonces digamos que cuadraban con algunas características de eh, Marte. Eh, lo que pasa es que tampoco se puede ser concluyente porque hay ciertos fenómenos no biológicos que podrían también generar los flujos de metano en Marte. O sea hay procesos volcánicos o hidrotermales que pueden producir gases eh, eh, como bueno, obviamente como CO2, como dióxido de azufre, pero también hidrocarburos y puede, entre ellos puede estar el metano y el, y el etileno. Entonces puede haber esos fenómenos que no son biológicos, aunque como les digo, también hay actividad biológica que, que la produce, entonces uno no puede decir, entonces, pero sí puede estar, asociada, a, puede estar eh, asociada al subsuelo marciano y también a la presencia de agua, pero no necesariamente a factores biológicos. Y aquí podemos ver eso, o sea, puede estar creada por medio de microorganismos, como ocurre en la Tierra, o puede ser por el, el, la reacción entre agua y algunos minerales, como por ejemplo el olivino. Eso puede producir metano, digamos, en, en una capa, como las que vimos que están empezando a encontrarse de agua en el subsuelo marciano. El, el, el metano fluiría, se almacenaría en forma de clataratro de metano en, en el suelo y también... Cuando, cuando hace más calor se desgasificaría, emitiría el metano a la atmósfera donde sería detectado y la fotoquímica lo haría que se rompa en formaldehído, metanol y finalmente en dióxido de carbono. O sea, esto cuadra con lo que se ha visto, pero como les digo, lo importante es que hay tantas posibilidades de que pueda ser microbiológico como pueda ser geo eh, sí, de origen geotérmico. Y entonces eso hace que no sea concluyente que los flujos de metano en Marte sean de origen biológico. Obviamente los, las nuevas misiones marcianas van a seguir estudiando eso para ver si podemos tener más luz sobre este fenómeno. Otra cosa interesante que, que tiene que ver con, con vida indirectamente que encontró la nave Curiosity es que encontró, eh, eh, ella podía perforar rocas. Y podía procesar ese, ese material y hacer y estudiarlo químicamente, digamos, para decirlo de forma sencilla. Y encontró compuestos orgánicos que eh, tenían carbono y azufre. Esos compuestos orgánicos son de, de, de este tipo, pues lo que encontró fue son eh, compuestos como tiofeno, como sulfuro de dimetilo, etc. Eh, lo importante es, es que hasta, hasta ese momento no se habían encontrado compuestos orgánicos y eh, entonces se, se encontró que eh, en, en, esto implica que dentro de las rocas o debajo del subsuelo puede haber compuestos orgánicos y los compuestos orgánicos, o sea, si después de que él hizo el estudio que implicaba romper el compuesto encontró estas moléculas, quiere decir que debieron existir moléculas de ese mismo tipo pero más grandes por ejemplo, del, del tipo de compuestos que se llaman querógenos, que también podemos verlos acá. Y esos compuestos están asociados en la Tierra con eh, formación de fósiles, por ejemplo. O sea, de alguna forma uno los puede asociar con vida. Como les digo, es interesante, sobre todo porque el hecho de encontrar compuestos orgánicos implica que, no, que como les digo, en la superficie el vikingo no había encontrado nada que... Pues sí existe, digamos, el material con el cual se podría haber hecho, se podría hacer la vida, pero esto tampoco concluye necesariamente que haya haya vida. Y bueno, más o menos esto es lo que lo que tenemos tenemos que saber aprender mucho más y eso en esa en esa carrera, en esa en ese conocimiento, en esa búsqueda de conocimiento estamos. La nave Mars 2020, que de la cual se habló la semana pasada dentro de este ciclo de conferencias, está mucho más, digamos, de, de, de instrumental científico y posiblemente seguirá buscando eh, minerales, seguirá buscando, como se vio la semana pasada, evidencias de, 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 de sedimentos en Marte, incluso está mirando si puede encontrar algunos sedimentos en la Tierra. Que se sabe que tienen ciertas características porque tuvieron bacterias o tuvieron microorganismos. El MARS 2020, como lo mencionó Jorge la semana pasada, va a buscar ese tipo de características y, por supuesto, también va a buscar con más compuestos orgánicos y cualquier evidencia de, de agua también. Y, por supuesto, eh, también va a. A, a mirarle, a el, el, ella puede estudiar también los, el, la concentración de metano en la atmósfera. Pero tal vez lo más interesante que va a ser, como lo vimos la semana pasada, es que el Mars 2020 va a recolectar muestras, que las va a dejar, va a seleccionar y, y colectar muestras, que las va a dejar almacenadas en Marte para que una nave en el futuro las recoja y las traiga de regreso a la Tierra. Y eso sí será muy interesante porque pues hasta ahora todo lo hemos estudiado a distancia, pero cuando ya tengamos rocas eh, y sobre todo de un sitio como este donde sabemos, donde inferimos que debió haber agua, entonces eh, el, el estudio de esas rocas nos revelará muchas más cosas sobre Marte y sobre una posible vida eh, marciana. Eh, y obviamente si algún día nosotros mismos podemos eh, llegar a Marte, pues podríamos tener evidencias directas que obviamente serían mucho más eh, concluyentes de muchos de estos temas de los cuales les he hablado hoy. Entonces definitivamente Marte hay que seguir estudiándolo, Marte hay que seguir mirándolo, Marte hay que seguir buscándole por dónde puede haber alguna evidencia. Pero realmente el, el, el punto, el, 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 el tema de la posible vida marciana es un tema que sigue abierto y que aunque tiene posibilidades, digamos, podría, podría existir como podría no existir. Como les digo, puede que sí se haya originado la vida en una etapa muy primitiva de la historia de Marte, pero esa vida ya no existe, o sea, y nunca vayamos a encontrar nada. O puede que si en algún nicho marciano, en un nicho ecológico, en el subsuelo, de pronto en alguna de estas capas de agua, en el subsuelo o, o mucho más profundo, como eso que encontraron a 1.5 kilómetros de profundidad, etcétera, podamos algún día encontrar algo. O puede que simplemente encontremos un fósil, un microfósil, pero como les digo, el encontrar, aunque fuera un microfósil en un lecho seco de un río marciano, en un antiguo lago marciano, en el subsuelo de Marte, dentro de una roca, en cualquier parte, simplemente contestaría la pregunta si estamos o no solos en el universo o si alguna vez hubo alguien aquí. Entonces, nos, esa es la pregunta que queda abierta y bueno, eso era lo que yo quería... Hablarles hoy sobre las posibilidades de vida en Marte y sobre si Marte es o no un planeta viviente, una pregunta que sigue sin responder y que ojalá algún día podamos responder. Entonces, con esto terminamos el ciclo de conferencias sobre, que llamamos Marte está de regreso y que la organizamos y que las organizamos justamente porque Marte estuvo durante el mes de octubre en el punto de la oposición, su punto más cercano a nosotros, y no va, va, va a estar más cerca a nosotros hasta el año 2035, entonces por eso queríamos aprovechar para hacer este ciclo, recordar eh, cosas que ustedes de pronto ya sabían, recordar ten, actualizar algunas y ver y estudiar y, y hablar sobre el, el, el fascinante planeta que, que es Marte. Eh, ya habíamos venido hablando, digamos que de alguna forma el 2020 también podríamos decir que como el 2018 es el año de Marte y algunos de nuestros invitados del grupo de ciencias planetarias y astrobiología habían venido hablando de algunos temas antes del ciclo, de algunos temas relacionados con Marte, porque queríamos que de todas formas eh, tuviéramos estos temas en, en nuestra programación. El ciclo fue como el punto... Central de este estudio, de estas conferencias sobre Marte, eh, pero vamos a tener en noviembre también una conferencia eh, de un miembro, de una, de un miembro de la, del grupo de ciencias planetarias, de una invitada que nos va a hablar del suelo de Marte, ya, ya el suelo de Marte, algún día por los colonizadores marcianos, y posiblemente en diciembre tenemos otra para concluir, digamos, tener todo el, todo el segundo semestre haber hablado sobre Marte. Entonces, les agradecemos su asistencia, los invitamos a continuación a que con los links que, que aparecen en la presentación eh, y, en los, y en los chats, entren a la sesión de preguntas para, para poderles ampliar el tema si ustedes quieren y que nos sigan acompañando en nuestra programación virtual de los sábados a las 10 de la mañana. Entonces, a nombre de Agra les agradezco mucho por su asistencia hoy, por su asistencia al ciclo y por acompañarnos en estas actividades académicas que estamos haciendo ahora de forma virtual. Muchas gracias.